Por el año 1968, yo tenía 8 años, llegué a la población del Retiro. Primero viví en la calle Berna, a un costado del fondo del Carmen. En función a esa realidad de niño, solíamos ir a jugar primero a la pelota al lado de este costado, entre el fondo del Carmen y población El Retiro, entrando por la calle Brasil, y había una cancha de fútbol que nos congregaba para poder jugar y también podíamos salir a caminar en los días sábado, domingo, hacia el interior del fondo porque habían padres que algunos de mis amigos los mandaban a buscar leña. Pero también nos gustaba ir a tomar té con boldo, con hojas de boldo, porque daba un sabor muy especial. En esa realidad también de pillar algunos caballos y poder andar a caballo en ese sector, nosotros como niños llegábamos a ciertos lugares en que nos era muy llamativo por las características del entorno. Uno de esos fue un conjunto de piedras que tenían unos orificios. La más llamativa de esto es que era la que nosotros conocimos claramente de este conjunto de piedras. Una de ellas tenía entre 3 o 4 orificios y se accedía a esta entrando por un camino que estaba construido o desarrollado por una máquina que generalmente en el fondo del Carmen abría ese camino para, en función a los incendios forestales. Entonces ese camino ayudaba como cortafuegos. Nosotros subíamos, pasábamos la mina de los Brujos, que hoy está cerrada, y a como a 100 metros de la mina de los Brujos, a mano izquierda, caminábamos 30, 40 metros y encontrábamos este conjunto de piedras grandes que al parecer había sido una cantera antiguamente, pero que todavía en su centro del entorno conservaba una piedra de un volumen más o menos considerable, que no estaba bajo la superficie de la tierra, sino que estaba encima de la superficie, y si no recuerdo tenía entre 3 o 4 orificios. Bueno, para nosotros era muy llamativo como niños ver ese tipo de piedras, porque nosotros nos imaginábamos que nos podían también salir los indios en función a la realidad del entorno. Y al frente de este conjunto de piedras, y en donde estaba específicamente la piedra Tacita, podíamos también pasar, caminar unos 50, 80 metros a la mina de los 7 colores, porque ahí salía una piedra de bastantes colores, entre 3, 4, 5 colores, 6 colores, depende de la profundidad de la mina, era como iban saliendo los colores de las piedras. Bueno, lo que yo más recuerdo de esto es que las historias que se contaban como niños, que ahí habían habido indios, que esas piedras Tacitas, que hoy las conozco como piedras Tacitas, las habían hecho los indios, y nosotros hacíamos unas especies de ruca, por así decir, en la realidad del entorno, porque como niños jugábamos, teníamos arcos y flechas, hacíamos arcos con los palitos de boldo, las flechas eran unos palitos muy delgados que le poníamos en las puntas tapitas de botella, o si no, amarrábamos una alfiler, y con eso nosotros imaginábamos un entorno de una realidad lo más cerca a nuestro mundo. Piensen ustedes que yo tenía 8, 9, 10 años, y en esos tiempos como niño se soñaba más. Lo importante de esto es que eso quedó en el consciente histórico mío, y yo hace un año atrás quise salir a sacar fotos al fondo del Carmen y fui a la mina de los Brujos y también a ver la última piedra Tacita que mi memoria recordaba con respecto a ese lugar. No la encontré. En esa realidad me dediqué a buscar, a ubicar la mina de los 7 colores al frente, que ya estaba tapada por mucho follaje de árbol, hasta que la encontré. En vista de que no encontré la piedra Tacita,
no comprendía cómo había desaparecido porque la dimensión, el peso, era considerable. Entonces, yo bajando a Retiro, unos días después estuve conversando con un amigo con el cual yo subía a ese lugar a jugar y le pregunté, oye, ¿qué pasó con la piedra? Que nosotros llegábamos a ese lugar y nos imaginábamos que era una parte donde habían estado los indios anteriormente. Bueno, mi amigo, en una presuposición, me dice, mira, yo pienso que subió una máquina, subió un camión, levantó la piedra y se la llevaron. Bueno, eso es mi testimonio con respecto a la realidad de esa piedra tacita que existía en el fondo del cañón.